Porque Tana Bumati tenía un vendaje, victoria del Barça a Famanibe, tema Bruna Vilamala y mucho más. Vamos. Empezamos y es que Giraldes ha hablado sobre Aitana Abumati y el motivo de ese vendaje en la pierna derecha que había saltado las alarmas. También habían preocupaciones. Respondió a esta pregunta en rueda de prensa al medio era fútbol femenino, donde respondió lo siguiente: era un golpe sin más, no tenía ningún tipo de riesgo, ha entrenado con absoluta normalidad y estaba disponible para jugar unos minutos. Ojo, que recalca unos minutos, no todo el partido, así que me imagino que por eso habrá ingresado al terreno de juego. Contento por su participación y su gol en la segunda parte. Si sí, es que en esos minutos hizo la diferencia también. Entonces, felizmente no se trata de ninguna lesión, de sobrecargas o molestias. Simplemente ha sido un golpe. Y puede haber un poco ese debate, digamos, de si debió jugar o no. Yo creo que finalmente, si es que Giraldes la ha puesto, es porque no hay nada más. Y me alegra y alivia también de que sea así. Quien también habló fue Bruna Vilamala al finalizar el partido y dijo esto, tenía muchas ganas de volver a marcar, hacía mucho tiempo que no lo hacía, sí, y al final mi posición lo pide bastante, voy a seguir trabajando, hemos tenido minutos las jugadoras que durante la temporada participamos menos. Lo cual me parece muy acertado por parte de Iona. Este era un partido justamente para hacer ese tipo de rotaciones, dar descansos, minutos a las menos habituales, justamente como dice Bruna. Y aquí quiero hacer énfasis a lo que ya se refiere, de que su posición pide bastante el gol. Y esto lo quiero enlazar, vincular con ciertas críticas, que las constructivas están bien, pero creo que hay ataques que sobran, sinceramente. Y mi opinión es que la crítica constructiva siempre viene bien, siempre es algo positivo porque puede ser un aporte respecto a un consejo, también alguna sugerencia. Y hay que tener en cuenta que Bruna también viene de un periodo largo de, de inactividad, ha pasado por una lesión, entre otras también, y eso hay que tenerlo presente porque. Conforme vaya recuperando ese ritmo competitivo, conforme pueda tener más minutos, conforme también la veamos con más regularidad, ojalá, ojalá que pueda tener esa continuidad, ya sea como titular o como revulsiva, que sean de las suplentes que entran habitualmente en la segunda parte. Entonces, para mí es de esos casos donde cuesta, o sea, no todas las jugadoras vuelven al mismo ritmo, al mismo nivel post lesión, me refiero, y es cuestión también de tener, de darle tiempo y tener paciencia, principalmente. Creo que. Ciertas cosas que se están diciendo y ojo, me refiero aquí a los ataques, no a las críticas constructivas, no ayudan, digamos, a todo eso porque genera un mal ambiente respecto a la jugadora, genera una presión innecesaria que no termina siendo nada producente. Entonces hay que darle un determinado tiempo de margen y si no, luego se pueden tomar ya decisiones. A todo esto quería también enlazarlo con unos datos de Marc Andrés y Sanz, donde dice que Bruna Milamala hizo el gol número 100. De Barça Family en esta temporada, lo cual es brutal por la cifra. Y otro punto más, que ya son 13 temporadas consecutivas donde el equipo llega a esta cifra. Es que me parece increíble y es un indicador más de toda la historia que, que están logrando, que están consiguiendo. Y no solamente eso, no solamente las cifras, las estadísticas, los récords, sino el cómo lo están logrando. Al punto de que quizás nos están mal acostumbrando y pongo las comillas gigantescas a que esto sea lo habitual a normalizar lo extraordinario realmente me parece muy significativo así que que sigan así siempre con esa ambición con esa autoexigencia con esas ganas también de autosuperarse en todo sentido y al final estos son números datos que respaldan esa parte del éxito el Barça B le ha ganado 4-0 al Dux Logroño con doblete de Ari Arias que siga lo suyo, también con goles de Martín Fenger, que me alegra mucho que esté marcando porque considero que ha sido un buen refuerzo, también el gol de Albacaño y se mantienen así en la tercera posición con 34 puntos, están más que afianzadas a esa zona y ojo porque estarían segundas de no ser por esa diferencia respecto a goles del español, ese gol a verage, así que me alegra y que siga la buena dinámica. Ante la noticia que publicó Mariáticas respecto a Oshoala y esa salida a Estados Unidos, comenta Ángel Pérez en Mundo Deportivo que antes rechazó una gran oferta de Arabia Saudí que duplicaba lo que cobrará en su nuevo equipo. Así que al final es una decisión personal, pero quería comentarla porque creo que quizás Oshoala ha priorizado en este sentido el aspecto deportivo, todo este tema del proyecto y también el hecho de poder vivir tranquila por todo ese tema que implica los derechos humanos. Luego habrá que esperar a ver si sale más información respecto a qué equipo se irá o cuándo se vaya a hacer oficial su salida. Veremos. Tenemos que hablar de Caroline Graham Hansen y es que ya es la máxima goleadora de la Liga F con más goles de los que anotó la temporada pasada. Es que es increíble lo que está logrando. Actualmente suma 12 goles y 10 asistencias en la Liga F. Y estos datos, estas estadísticas, me parecen brutales. Aparte, recordemos también que la temporada pasada estuvo en un periodo de inactividad debido a a su lamentable lesión. En esta también, pero menos tiempo, entonces, ojalá que las lesiones la respeten, que ya no tenga otro parón, digamos, respecto a esa continuidad que está teniendo, a esa incidencia en el juego porque es que cada vez se supera más. Es una absoluta locura lo que está haciendo. Yo vuelvo a insistir y no me voy a cansar de decirlos que está rumbo al balón de oro y todo lo que sea. A día de hoy, que no lo ganes que va a ser un atraco absoluto. Así que bien por Caro, me alegro mucho por ella y que siga así. Ha salido el 11 de la semana en la Liga F de esta jornada, 15 concretamente, donde es increíble porque 7 jugadoras de esta alineación son del barça Famaní. Es que me parece una locura. Donde podemos ver en la saga central a Martina Fernández con una puntuación de 7.7, esto según Sofascore. Patrick Harrow en el pivote defensivo de 8.4, Aitada Bunmatip con 8 puntos, Vicky López con 8.5, Claudia Pina con 8.9, Caroline Graham Hansen con 10, que me parece increíble, todos los récords y cifras que está consiguiendo, y Esme Brooks con 8.5. Así que me parece muy, muy merecido. Y es que se han marcado un partidazo. Y me parece perfecto que las seleccionen. Y así sean una mayoría aplastantes que hay que elegirlas. Así sea todo el 11 del Barça Famaní o de otro equipo que, que lo merezca. Hay que ponerlas. Porque al final creo que es un reconocimiento de lo que han hecho en ese partido. También en base a sus estadísticas. A ese promedio. Al final respecto al rendimiento. Y que no todo también se trata del gol. Porque por ejemplo. Podemos ver a Martina Fernández con ese 7.7. Que para mí... Ha cumplido como central. Lo ha hecho de manera muy correcta. Ha estado bien. Ha estado sólida también. Entonces creo que hay que destacarlo. Y me parece buena la manera en que de a pocos por lo menos ya se va afianzando en, en esa zona de, de central. Cogiendo también más experiencia. Cogiendo más también ese ritmo. El hecho de complementarse al primer equipo. Y lo de Claudia Pina también. Que no anotó gol. Pero sigue ahí. Estaba ahí intentándolo. Asociándose. Combinando, tratando de generar ocasiones de peligro. Entonces me parece perfecto que se les reconozca de esta manera. Aparte de las que evidentemente anotan gol. Y también Patri, porque eso sube bastante la estadística. Y Patrick y Harro, por ejemplo, también. Ese trabajo silencioso en la zona de pivote. Así que es una muestra más de todo lo que está logrando el equipo a nivel colectivo. Y por más que pueda parecer, digamos, un detalle menor, hacer simplemente una mención en este tipo de once. A mí me parece importante que se valore todo. En esta misma línea, Vicky López el día de ayer fue nombrada como la MVP del partido, lo cual me pareció muy merecido, y está nominada en esa lista de MVPs de la jornada 15 de la Liga F, y creo que se lo merece por todo lo que ha influenciado positivamente en el juego y también por el gol que marcó. Hablando de rendimientos, también hay que destacar a Onabaja, quien va a dar su primera rueda de prensa en el Barça Family. Es que ha salido el itinerario de mañana, donde a las 12 y 30 se va a hacer el entrenamiento en la ciudad asportiva, Joan Gamper, y luego la respectiva rueda de prensa junto a Jonathan Giraldes a las 14 horas. Así que aquí estaré atento para luego poder comentar todo. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like. También de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones, sus opiniones sobre cualquier noticia o tema que he comentado. Aquí leo y también respondo. Ya nos vemos en el siguiente. ¡Dau!